Nosotros venimos desde ATE y CTHU de Comarca Andina. En primer lugar, bueno, hacer nuestra solidaridad con respecto a lo que decía el compañero, que les han abierto esta denuncia. Esperemos que el juez federal de Bariloche esté a la altura de su colega, el juez federal de Esquel, quien hace poco argumentó en 10 páginas de una resolución por qué no es delito cortar una ruta, sino que es un ejercicio del derecho de reunión. Y respecto de los compañeros de parques nacionales, la provincia nuestra de Chubut tenemos dos parques, el Parque Los Alerces y el Parque Lago Puelo, están con un altísimo grado de acatamiento a la medida y están presentes hoy compañeros acá, destacando sobre todo lo increíble que es que a esta altura del siglo XXI de las relaciones laborales haya gobiernos que se nieguen simplemente a sentarse a dialogar con los trabajadores. ¿Sí? Esto es un absurdo total. Que no tiene ninguna razón de ser y que lamentablemente nos obliga a salir a la calle y lo vamos a seguir haciendo hasta que se abra esta instancia de diálogo, ¿sí? ¿Los trabajadores de parques tienen el común de las condiciones laborales en todo el país? Te invito a que la compañera que es del sector Parques Nacionales profundice esa explicación. Sí, nosotros, buenos días. Nosotros como trabajadores de Parques Nacionales estamos presentes en todo el territorio, esto es, desde los parques que están más al norte de la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego. Tenemos problemáticas similares, distanciados por la geografía, y también tenemos un gran problema que es la convivencia de dos escalafones, los que serían guardaparques y los no guardaparques. Nosotros desde nuestro sindicato estamos pidiendo ya desde hace 20 años la construcción de un convenio colectivo para todos, que nos incluya a todos y que nos permita dirimir las diferencias de salario, de carrera, en los ascensos, en los concursos. Esto desde que asumió el actual directorio de Parques Nacionales se nos viene prometiendo y también se nos viene negando, porque hay una mesa de diálogo rota que realmente no entendemos el capricho en sostener el ninguneo a los trabajadores organizados. Nosotros empezamos con medidas de fuerza de quite de colaboración en el mes de julio. Tratamos de ser muy respetuosos con el descanso del receso invernal de los argentinos, pero realmente creemos que en este momento nos llevan a medidas de fuerza como esta. Nosotros no nos gusta estar manifestándonos de manera, por suerte no es violenta en absoluto, pero estar haciendo cortes de ruta no es esa nuestro objetivo como trabajadores del Estado. Sí, lo que queremos es que se nos escuche. Nosotros, los trabajadores de Parques Nacionales, con ATE, en los 90 fuimos los que le plantamos bandera a las políticas neoliberales de María Julia y Menem, y la verdad es que tenemos una historia de lucha en nuestras espaldas y queremos que se nos respete, porque tenemos cosas para decir. Nosotros queremos llevar a cabo políticas de conservación acordes con el modelo que propone el gobierno nacional y creemos que las autoridades de turno no están siendo leales a esa política. Nosotros queremos que se apliquen políticas de conservación para todos los argentinos, para que todos podamos disfrutar de las bellezas de los parques nacionales y que al mismo tiempo se respeten nuestros derechos como trabajadores.